Estamos aquí preparándonos para iniciar la caminata con todos los implementos necesarios, como son sombreros, lentes de sol, protector solar y hasta una sombrilla. Llegamos a la hermosa Plaza de Mayascón, la cual nos recibe con un sol esplendoroso. Aquí podrás tomarte fotos con los venaditos y con el oso de anteojos. No dejes de hacerlo. Para llegar a Mayascón tienes que subirte a una combi que te lleve directo, los cuales los puedes encontrar en el terminal Epsel. El pasaje está a 7 soles, solo asegúrate de que sea una combi que te lleve directo a Mayascón. No cometas el error de subirte a una que te lleve a Batán Grande. Fue lo que nos pasó. Bueno gente, al mal tiempo, buena cara. Ahora nos dirigimos a la boletería, donde tendrás que pagar un derecho de entrada de 5 soles. Este dinero sirve para la mantención y mejora de los jagüeyes, así como a la construcción de escaleras colgantes para los visitantes. Recuerda llevar una botella con agua y fruta para el camino. También puedes llevar tu almuerzo si es que así lo deseas. No está de más decirte que no ensucies este hermoso lugar. Tu basura, llévala contigo y deposítala en un contenedor adecuado. Los paisajes que encontrarás durante todo el recorrido son únicos y muy bellos. Podrás fotografiarte en la Piedra de la Energía, el Cerro Cabeza de León, entre otros. Ahora sí, a disfrutar del agua y de los jagüeyes. Es hora de relajarse. Realmente tanto chapotear abre el apetito. ¡Hora de almorzar! Si quieres comer rico y a un buen precio, te recomiendo el Guarique de Marchán. Lo encontrarás en la Plaza Central de Mayascón, justo aquí. Menú desde 10 soles y deliciosos platos a la carta. Espero que este video haya sido de su agrado. Si es así, suscríbete y activa la campanita. Y si te gustó, regálame un like y déjame algún comentario. Y lo más importante de todo, no te olvides de compartirlo en tus redes y con todos tus amigos. Hasta la próxima.